Les amis de Frilégas, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Nous sommes aujourd'hui en Occitanie, Toulouse, le Stadium, avec notre hôte qui nous attend dans quelques petites secondes. Milieu de terrain, créatif, espagnol, formé au Real Madrid, les amis. Il a eu une expérience avec Zinedine Zidane. Il va nous raconter tout ça, la rencontre avec Monsieur César Gelabert. César, gracias por atenderme. A vosotros. Tu nueva casa. Muchas gracias. Así. Estamos aquí para aprender un poco de ti, conocerte un poquito más. Lo primero, quizás, para entender un poco lo que hay dentro de tu cuerpo, es que tu padre fue futbolista. Jugó en varios equipos y la verdad que ha tenido una carrera muy, muy amplia. Aquí lo tienes. Sevilla, Mallorca, Sporting de Gijón. Huelva, me parece. O el Recreativo de Huelva, Córdoba, Elche. Una carrera, bueno, pues casi toda España. Iba con mi madre y con mi abuela siempre a ver el fútbol. ¿Abuela? Con mi abuela. ¿La madre de tu padre? La madre de mi madre. ¿De tu madre? Okay. Sí. Y la verdad que, bueno, a todos los estadios desde que yo nací, pues el campo de Sevilla, campo del Sporting, que ahí las aficiones encima son muy, muy fuertes. Y la verdad que me encantó y no tuve ninguna duda de empezar a jugar a fútbol. O sea que te has movido muchísimo. Me he movido mucho, sí. Mi familia se ha movido mucho. Muchos colegios de pequeño. Sí. Y bueno, ahí también. Es duro para un niño moverse tanto tiempo de su ámbito, sus amigos, pero bueno, al final también aprendes a madurar antes, aprendes cosas diferentes y eso está bien también. ¿Te has sentido un poco solo? Hay veces que está claro que el futbolista y el que diga que no, yo creo que miente. Uh-huh. Muchas veces se siente solo porque al final tú no puedes hacer la vida que hacen tus amigos. Por ejemplo, un fin de semana, tus amigos se van a tomar algo, tú tienes que ir a descansar a casa. Pero bueno, eso es la vida de cada uno y lo que elige cada uno de pequeño. Y yo elegí el fútbol y no tengo ninguna duda. ¿Qué puesto tu padre jugaba? Mi padre era central izquierdo. O sea, no tú. No, totalmente diferente. Mi padre era fuerza, mentalidad, sí. Mentalidad pura y justo yo salí lo contrario, técnica, jugar. Mi padre también me decía siempre, tú para adelante. Y la verdad que siempre me ha gustado el control del balón, meter gol, sobre todo más asistir el gol. He visto varias cosas en España sobre tu carrera, lo del Madrid, lo de todo esto, que hubo un montón de clubes también después de la fábrica, todo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue el Madrid? ¿Cómo fue el Madrid? Tenía 13 años para 14 y llegué muy, muy, muy joven, ahí lo tienes. Niño prácticamente, que bueno, que ahora también soy muy joven. Pero, y esto es al final de mi etapa en el Madrid, sí, del Madrid-Castilla, sí. Pero yo llego en el KDTB y es una competencia pura, diaria, de entrenamientos, de presión, de que tienes que hacerlo bien porque es un club que al final no te permite una derrota. ¿Cómo fue la llamada del Madrid? ¿Dónde estabas? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue esto? El año de infantil yo estaba en el Hércules, lo venía haciendo bastante bien, lo que pasa es que tuve una lesión, acabo un partido después, el primer partido después de la lesión, meto un penalti y me viene mi padre después del partido y me dice, César, que ha llamado al Madrid. Ese año justo me llamó el Madrid y después de que me diga eso mi padre, me llamó el Barça. Y fuimos a Madrid a ver las instalaciones, mi madre, mi padre y yo. Y mi madre con el colegio se quedó entre el colegio y dónde iba a vivir. Dijo, esto es lo más importante y aquí. Hay que ir aquí. Y cuéntame, la primera llamada de Zidane. La primera llamada de Zidane es, yo era juvenil B, pero yo estaba subido con el juvenil A y con el Castilla ya. Yo llegué a entrenar con mi equipo, con el juvenil A, y me fui al baño. Y Guti, el entrenador, ya. Me toca por detrás y me dice, arriba, tienes que ir arriba con los grandes. Digo, ¿con qué grandes? Y me dice, con el primer equipo, Zidane te ha pedido. Y yo, pues claro, como un niño pequeño, subí y claro, toqué la puerta y desde fuera de la puerta se veía lo que había dentro de ese vestuario. Okay. Y estaba Zidane dando la charla con todo el grupo sentados en U. Bale, Borja Mayoral, ahora Cristiano, James Rodríguez y directamente, claro, yo buscando un sitio para sentarme, pero bueno, que sí, no había sitio y me puse de pie. En un hueco por ahí, porque claro, por el respeto que te imponen, al final a mí me encanta el fútbol y les veo todos los días por la televisión, por redes sociales y para mí era algo increíble y claro, tú has estado imaginando en tu cabeza durante mucho tiempo, está siendo realidad en este momento, pero claro, tú imagínate mi cara y fue terrible, estaba muy nervioso, sinceramente. Creo que ha sido el momento más tenso de mi carrera hasta ahora. Ha sido ese, de nervios, digo.
esta foto con Modric, me encanta esta foto. La foto con Modric. Bueno, esto me encanta un poquito menos, pero bueno. Bueno, esa foto es justo... Me acababa de operar de mi primera lesión de cruzado en el 2019. ¿Primera, me dices? Primera lesión de cruzado, porque he tenido dos. He tenido dos ligamentos cruzados. Y lo único que he podido sacar de estos dos cruzados, que he sacado muchas cosas, perdón, ha sido muchas cosas positivas, sobre todo la mentalidad, el esfuerzo, el trabajo diario, el descanso, la alimentación, la ayuda psicológica, que es muy importante. Al final, en la vida del futbolista se somete a mucha presión. Es verdad que yo la primera la llevé bastante peor que la segunda, porque no sabía lo que me enfrentaba realmente, y en la segunda ya sabía lo que me enfrentaba. Y me preparé a tope para lo que podía venir. ¿Esto fue fatal para ti, para seguir en el Madrid? Fue difícil, porque al final yo creo que es muy difícil volver a tu forma en la que jugabas antes. Puede ser por un miedo, puede ser porque no te atreves a meter un pie en un entrenamiento en determinadas acciones. Es verdad que yo no siento miedo a esa hora, pero sí que a lo mejor mentalmente ese pie que tú metías antes de romperte no lo metes. Y claro, yo llego a casa después del entrenamiento y digo, hostia, pues es verdad. ¿Y la salida de Madrid cómo fue? La salida de Madrid fue complicada, porque yo al final, justo ese año, iba a ir con el primer equipo a una pretemporada, con 16 años. Lopetegui me había llamado para ir a la pretemporada y, claro, yo había sido el jugador más joven en poder disfrutarla, pero bueno, me pasó lo que me pasó y Dios sabe por qué. ¿Cómo llegaste a Toulouse, entonces? A Toulouse llegó el año... Bueno, estuve después del Madrid, fui al Mirandés y justo el primer año me costó un poco adaptarme a Miranda, porque es un cambio muy importante y muy positivo, pero yo en ese momento no lo veía, porque estaba encabezado en que yo quería jugar en el primer equipo del Madrid. Y justo empecé a estar bien, y en un partido en Copa del Rey tiro una pared y se me fue la rodilla otra vez, y vuelvo a pasar otra vez la misma lesión, la misma pero en la otra pierna. Mi mentalidad cambió completamente y volví a sentirme futbolista en Miranda, porque estuve bastante tiempo sin sentirme futbolista y lo necesitaba. Necesitaba competir, necesitaba esforzarme otra vez al máximo, necesitaba exigirme, necesitaba cuidarme, necesitaba hacer muchas cosas en mi vida que creo que para un futbolista profesional no era lo adecuado. Y mi esfuerzo no estaba siendo lo adecuado para conseguir la meta que al final el niño que se fue del Hércules al Madrid quería. ¿Y Toulouse, entonces? Y Toulouse, pues el año que me... después de volver de la lesión, ¿sí? Hago un gran año en Miranda de Ebro, y recibo una llamada del Toulouse mediados de Navidad, y creo que mi adaptación aquí está siendo la más correcta posible, poco a poco, como cualquier adaptación, pero estoy contento y sé lo que es una adaptación, porque al final está en Madrid, está en Miranda y desde muy pequeño he estado fuera de casa, y creo que la estoy llevando de la mejor manera posible. ¿Vives solo aquí? No, vivo con una persona que bueno, era amiga de mi madre hace tiempo, se llama José. Para mí ha actuado como un familiar más, alguien muy cercano para mí. Él me puede contar a mí sus cosas malas o desahogarse, yo puedo desahogarme con él, y al final para mí ha sido un cambio radical en mi vida. Él solo me dijo que quería ayudarme porque veía que no me estaba sintiendo futbolista, y él me iba a ver todos los partidos en Madrid y decía, es increíble que tú no vayas a ser futbolista de primera división y jugar en un equipo en primera división, eso es increíble, me decía él. ¿Y viene a verte todos los partidos? Todos los partidos. Pues eso es enorme. ¿Estás solo ahí, metido en la grada, sí, mirándote? Y después, ¿vais a casa los dos? Vamos a casa los dos, nos hacemos nuestras cosas, paseamos, hablamos de todo. Esto es genial. Esto es genial. Y siempre que acaba un partido le hago así, porque le digo, bien, bien, está bien. Y tengo que tener mucha confianza, y yo lo valoro muchísimo, y bueno, aquí voy a aprovechar para agradecérselo. Te dejo con la última, que me encanta, esta me encanta. Esta me encanta. Esta foto es... ¡fua! ¡Fua! ¿Qué le dices a este chico? Que siempre sea él, que no cambie por terceras personas, que se esfuerce como la persona que se esforzaba ahí. Que sea maduro y que sea buena persona. Que con eso creo que se llega a todos los lados siendo buena persona. Que sea valiente, te diría. Que se atreva a todo, porque al final yo creo que vida solo hay una y te tienes que atrever a cualquier cosa y no perder el tiempo. Pero bueno, creo que tampoco lo ha perdido mucho ese chico. Buenísimo. Ese chico es alegre, ese chico es feliz, disfruta con pocas cosas, y que sea feliz.
que disfrute la vida. César, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.